La verdad que veníamos bien, hace rato que no teníamos este tipo de hechos. Y bueno, el primero nos anoticiamos el mismo jueves a la noche de que habían entrado ahí en calle Suipacha al 400 en una casa de familia. Estamos viendo si realmente ingresaron por el patio, que es una de las hipótesis que hay, y sustrajeron alrededor de 30 mil pesos y algunas alhajas. ¿Había una persona dentro de la vivienda, una de las titulares de la vivienda? Claro, sí, es un matrimonio grande, ella se encuentra en la cama, se encuentra imposibilitada por ahí de levantarse, y bueno, el marido salió a hacer algunas cuestiones personales y cuando regresó, ella es la que le comenta que habían ingresado a la casa, más allá de que era evidente, porque habían revuelto un poco la casa en busca de dinero. ¿No maltrataron a la mujer? No, 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 ella manifestó que más allá de la situación fea e incómoda, que con mucho respeto y que no la maltrataron ni nada. Bien. ¿La mujer les informó dónde estaba la plata? No, no, no. Ella todo el tiempo manifestó que no sabía si había dinero o no. Y bueno, ellos buscando encontraron el dinero que había en la casa. Decir que estuvieron un tiempo importante dentro de la casa los delincuentes. Sí, calculamos que no tienen que haber estado más de media hora, 35 minutos. Ese es el lapso que más o menos nosotros tratamos de sacar por lo que nos decía la mujer, porque ellos bien tampoco sabían bien cuánto había sido el tiempo. Hasta el momento no se pudo dilucidar nada de lo ocurrido. No, estamos trabajando con las cámaras de la municipalidad, cámaras de vecinos que nos han aportado. Y se está tratando de ver bien si se puede determinar si el ingreso fue por el patio, a través de qué vecino se puede haber llegado digamos, a ingresar al patio de la víctima para ver también qué otras cámaras se pueden pedir. Esto fue el jueves por la noche. Esto fue el jueves por la noche, entre las 21 y 22 horas. Bien. Y el sábado hubo otro robo. El sábado tenemos una franja horaria más grande porque la mujer, la víctima, sale a la madrugada en Belgrano al 2200. Ella trabaja en una panadería, entonces se fue a eso de las 4 de la mañana, volvió a las 13 del sábado y primero no se había dado cuenta del asfaltante. Y después de hacer varias diligencias dentro de la casa, todo, cuando notó algo que le pareció extraño, se fue a fijar a dónde tenía el dinero, que lo tenía en una billetera. No estaba el dinero. Y bueno, ahí empezó a fijarse y bueno, aparentemente habrían entrado forzando una ventana. No es la primera vez que le roban a la señora. No, ya. Yo no recuerdo bien si fue el año pasado, a principio del año pasado, que también habían ingresado al domicilio. Y a propósito de esto, ¿se sabe algo? También estamos con los mismos, se les está tomando entrevista, va, ya se le tomó entrevista a los vecinos y bueno, hay algunas cuestiones que pueden ser interesantes de las entrevistas, pero bueno, hay que trabajarlo. Lo cierto es que aprovecharon la ausencia de la mujer como conociendo los movimientos de que en ese horario no había nadie en la vivienda. Se puede suponer que sí, porque incluso no había muchas cosas revueltas, sino que fueron casi directamente donde estaba el dinero y se preocuparon por dejar todo más o menos las condiciones que estaban, como para que la persona no se dé cuenta, por lo menos enseguida, de lo que le había faltado. ¿Solamente plata le faltó? ¿No se llevaron nada más? No, 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 solamente dinero. Candelero, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, Freddy. La última, las cámaras de seguridad son trascendentes, digo, para últimamente dilucidar este tipo de delitos, ¿no? Nosotros, es como yo digo siempre, no podemos basar toda una investigación en las cámaras, pero realmente son de mucha ayuda.